Buenos días, me presento, mi nombre es César Andrés Vázquez Vázquez, soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Colima, tengo 8 años trabajando en el cultivo de los berries y hortalizas, actualmente estoy atendiendo la zona de Occidente y Bajío, también la parte de Puebla, Tampico y Baja California. Me toca visitar también los cultivos que están por aquel lado, por aquellas regiones. Cualquier duda, pregunta, sugerencia que tengan, se los vamos a contestar al final de las diapositivas de la presentación. Estamos abiertos a cualquier pregunta, nos preguntan, se la respondemos. En caso de que a lo mejor no tengamos el tiempo, que se nos termine un poquito, podemos contestarlas después. Dejo también mis datos, mi correo y mi número de teléfono para cualquier duda posterior que tengan, independientemente de la presentación que vamos a dar el día de hoy. Si tienen alguna otra duda, con toda confianza les podemos ayudar. Inicio, compañera. Adelante, César. Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de soluciones Netafim para el cultivo de los berries, pero para saber qué soluciones hay que dar, es importante saber qué es el fertirriego. Nosotros, como una definición, ponemos el fertirriego, que es la fertilización más el riego, ¿no? Es el conjunto de las dos cosas, ¿no? Y es importante asegurar la aplicación óptima de las dos, del agua y del fertilizante, porque uno afecta al otro, ¿no? ¿Por qué hablamos de fertilización y de riego, ¿no? Cuando nosotros aventamos o echamos un riego excesivo, vamos a provocar salinidad y por ende la baja disponibilidad de agua. Más adentro de las diapositivas vamos a ver lo que son conductividades eléctricas y por qué se nos da la salinidad, ¿no? Y un riego deficiente nos provoca estrés hídrico, una baja transpiración y lento transporte de nutrientes. Recordémonos de que no solamente teniendo mucha agua quiere decir que mi planta está bien, ¿no? O que está a gusto. Ahí entra la oxigenación de la raíz. Es importante que nosotros demos nuestra capacidad de respiración a la raíz para que ella pueda hacer su trabajo, ¿no? Dentro de la absorción de los nutrientes, pues allí ya entra el xilema, el floema, que es donde es el transporte de nutrientes. ¿Cómo se da? Pues por la raíz, está el xilema, el floema, si nos metemos a la fisiología de la raíz, ¿no? El transporte de nutrientes, entran y salen solutos. Y es como se va dando la absorción de los nutrientes. ¿Qué se debe de haber en la transpiración para absorber más agua y mover nutrientes? La transpiración es la bomba que succiona el agua y mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Hablábamos ahorita del xilema y del floema. Con el flujo del agua se transportan los nutrientes. Hace unos momentos les comentaba, ¿no? Es importante que la raíz esté con las condiciones óptimas, no saturar el sustrato, para que también tenga una buena respiración la raíz. La planta estresada por falta de agua o salinidad minimiza sus estomas, los cierra y su potencial de rendimiento baja por falta del transporte de nutrientes y la fotosíntesis. Como primer paso, pues hay que conocer la raíz, ¿no? Si nosotros queremos hacer un fertirriego efectivo, pues hay que conocer la raíz. La raíz en cada cultivo es diferente. En este caso vamos a hablar un poquito de las berries, que vamos a tratar de conocer o ver cómo trabaja la raíz de cada cultivo, ¿no? Si nos vamos al cultivo de la fresa, la raíz de la fresa vive 1 año. Y esta reemplazada por nuevas. El cultivo de la fresa normalmente tiene un ciclo o dos.
y son renovadas cada temporal, ¿no? El 80% de la raíz vive en los primeros 15 minutos y es ahí la importancia de saber cómo dar nuestro riego, ¿no? Qué caudal, qué distancia, no saber nuestro tipo de suelo o de sustrato, ¿no? Por eso vamos a definir cuáles son nuestros goteros o cuáles son las distancias entre goteros que vamos a necesitar. En el caso del arándano, es un sistema radical, es superficial también, es fibroso y de poca extensión y se compone de finas raicillas. Debido a que la raíz está provista de pelos radiculares, las raíces jóvenes con las que efectúan la labor de absorción. Este cultivo es un cultivo perenne que dura más años. Por eso también vamos a ver ahorita la importancia de definir cuál tipo de manguera, cuál tipo de gotero meter, ¿no? En el caso de la frambuesa, son raíces superficiales y tanto son sensibles a la sequía y son sensibles al exceso de agua. La zarzamora es una planta que extrae casi toda su agua en los primeros de 6 pulgadas, o que son 15 centímetros de profundidad, que es la zona radicular primaria, ¿no? Que es en la parte de los primeros 15 minutos donde tiene la absorción de los nutrientes. Durante la cosecha, casi toda la humedad utilizada por las zarzamoras provienen de las primeras 6 pulgadas superiores del suelo, que es la zona principal del enraizamiento. Recordémonos que la zarzamora es un cultivo también perenne, dura varios años, y por eso también es importante saber cuáles son los requerimientos que quiere cada planta, ¿no? Bueno, ¿y qué provee la capa superficial del suelo? En la capa superficial del suelo, nosotros, para que la raíz esté cómoda, necesitamos aireación, mayor contenido de oxígeno. La materia orgánica, que tenga alta capacidad de retención de nutrientes y de humedad, y alta actividad biológica de organismos, lombrices, bacterias, hongos, que minericen la materia orgánica, ¿no? Esto es importante que tenga un suelo para tener una buena captación de nutrientes. Pero ¿para qué necesita la raíz? Pues oxígeno, ¿no? ¿Y para qué la necesita? En todas las diapositivas se ha hablado de la importancia de tener oxígeno, de que la planta respire, pero ahora, ¿por qué es importante, no? Queremos saber el por qué. Como primer punto, pongo la respiración. La respiración viene de la fórmula general de la respiración, que es la glucosa. Viene el oxígeno nuevamente, se transforma en dióxido de carbono, el más agua, y es nos da el ATP, que se nos va a la fotosíntesis, a la asimilación activa de nutrientes y a la división celular del crecimiento, ¿no? Y el crecimiento, perdón. Es por eso que como primer punto le ponemos que es importante el oxígeno, ¿no? Pero ¿para qué también es importante el oxígeno? Para la nitrificación. Si nosotros tenemos oxígeno, ocurre el proceso de la nitrificación que pasa del amonio. Necesitamos otra vez oxígeno, entonces lo transformamos en nitratos, más hidrógeno, más agua, y ahí entran unas bacterias que son las nitrosomas. Después se convierten en nitritos y entran en nitrobacter, ¿no? Y aquí está el ciclo del nitrógeno, que es como lo vamos a obtener, ¿no? Y la nitrificación es la oxidación biológica del amonio a nitrito, ¿no? Lo que comentamos del amonio a nitrato. Y en realidad consiste en dos procesos distintos, separados y consecutivos, realizados por varios organismos, ¿no? Que son los nitrosomas y los nitrobacter. Alto amonio más exceso de agua es igual a falta de oxígeno. Y la acumulación de nitritos y la muerte de la raíz, ¿no? Por eso volvemos de nuevo a la importancia del oxígeno en la raíz.
Como tercer punto, ponemos la alta disponibilidad de hierro. Si nosotros tenemos un suelo con mucha agua, nos induce a la deficiencia de hierro, ya que el aire es desplazado por los espacios porosos del suelo y la respiración de la raíz disminuye, ¿no? Aquí vemos una formulita que es muy, muy fácil y entendible, que vemos que el dióxido de carbono más el agua se nos convierte en un ácido carbónico, que es un ácido inestable. Este ácido carbónico se separa en hidrógeno y tal cual nos da, por ende, bicarbonato, ¿no? Y aquí está una reacción, ¿no? Y aquí podemos observar en esta tablita que a un pH superior a 6, 6.5, 7, tenemos problemas de absorción de fierro, ¿no? Y un pH menor de 6.5, de 7, es donde podemos tener una mayor absorción de fierro. ¿Y qué nos da? Pues una clorosis férrica, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ver? En las hojas nuevas. Y lo vamos a ver en las nervaduras con esas características, ¿no? Pero, ¿qué más necesita la raíz? Un pH óptimo, ¿no? Para que hace unos momentos hablábamos de que cuando tenemos altos o bajos niveles de pH, podemos limitar la absorción de algunos nutrientes, ¿no? Aquí le ponemos el caso, o ponemos una tablita que es muy conocida, la alta disponibilidad y asimilación de los nutrientes. Casi todos la absorción de los nutrientes se da en un pH de 5.5 a 6.5, ¿no? Si nos bajamos un pH menor al de 5.5, podemos tener limitantes de absorción de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre. Y de calcio, si estamos por un pH mayor al de 6.5 o de 7, podemos tener deficiencias de hierro, magnesio, boro y cobre y zinc y molibdeno. Un pH adecuado se logra con la aplicación continua de calcio de ácido en caso de que tengamos un pH alto, una solución nutritiva con alto porcentaje de amonio. El amonio, recordemos que si nosotros aplicamos un fertilizante a base de amonio, nos va a bajar el pH. ¿Por qué? Porque libera iones hidrógeno. Es importante tener una buena elección de sustrato y evitar el exceso de agua. Y también evitar un alto contenido de sodio. Esto es para tener un pH adecuado. Bueno, ahora vamos a ver un poquito del cultivo de arándano. El arándano con deficiencias de micros por alto pH. Si se fijan las hojas, se ve reflejadas en las hojas jóvenes. Es lo que nos marca la mayor deficiencia. Regularmente los micronutrientes se ven reflejados en las hojas nuevas. Bueno, y ahora, ¿cómo es la reacción del ácido? Nosotros, si tenemos altos bicarbonatos, si tenemos nuestras aguas altos mil equivalentes de bicarbonatos, regularmente lo que utilizamos, una por más barato, otra por más mayor concentración. El único problema es de que es mucho más peligroso el ácido sulfúrico, ¿no? Pero aquí vamos a hacer una propuesta de neutralizar los bicarbonatos con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico libera sulfato y libera dos moléculas de hidrógeno. Esta entra en reacción con los bicarbonatos. Este bicarbonato lo que hace se junta con la molécula de hidrógeno y se hace un ácido carboxílico, que es un ácido inestable. Este, a su vez, libera CO2. Y pues se libera el agua, ¿no? Esto se descompone y es como es la reacción del ácido con los bicarbonatos. Es por eso que nosotros al momento de meter un ácido sulfúrico, por eso bajamos el pH, ¿no? Por esta reacción que se hace
con los bicarbonatos. Y aquí muestra una tablita, ¿no? De bicarbonatos y el pH. Cuando aquí nos marca una curva, entre mayor partes por millón o mil equivalentes de bicarbonatos tengamos, mayor será nuestro pH. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos menor cantidad o partes por millón o mil equivalentes de bicarbonatos? Nuestro pH también será menor, ¿no? Recordemos que para bajar un mil equivalente de bicarbonatos necesitamos utilizar 27 mililitros por metro cúbico de ácido sulfúrico. Y así podemos hacer nuestra muestra con ácido sulfúrico, fosfórico o nítrico. Con esos son los que podemos utilizar. En la agricultura orgánica solamente está permitido el ácido fosforoso, que es la que viene del quemador de azufre. Aquí pongo un ejemplo del manejo de alto porcentaje de amonio. Aquí, si podemos ver, aquí nos marca el pH en la colorimetría y aquí el porcentaje de amonio. Si se fijan aquí, un pH de 4.5 con un porcentaje de amonio del 40%, y aquí un pH de 7.5 con un 10% de amonio. Se ve claramente la diferencia entre la alta concentración de amonio y una menor concentración de amonio, ¿no? Con respecto al pH. Y bueno, aquí ahorita comentaba de por qué el amonio baja el pH, ¿no? Se libera una molécula de hidrógeno y el cual va a bajar el pH. Si nosotros, ¿por qué? Porque estamos liberando un hidrógeno que es un catión. Y aquí en este caso, cuando aplicamos nosotros un nitrato, libera hidróxido y es un anión. Acá es un catión y aquí es un anión. Por eso con el amonio bajamos el pH y con el nitrato vamos a subir el pH. Eso es cuando nosotros queremos hacer nuestras soluciones nutritivas, queremos saber cuál es la cantidad del pH que queremos subir, qué fuentes utilizar y en base a esto también podemos meter o lo que necesitemos, ¿no? Si es meter más amonio, más nitrato y vamos a ver qué es lo que vamos a provocar en el suelo. Y tener una buena elección del sustrato. Hay diferentes tipos de sustrato y por ende cada sustrato tiene sus características diferentes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un peat moss, tiene un pH entre 3.5, 4.5, una fibra de coco que tiene un pH de 5.5 a 6, perlita de 6.5 a 7.5, el tezontle un pH de 7 a 7.5, ¿no? Aquí regularmente cuando nosotros metemos una fibra de coco es importante, ustedes ven el pH está entre 5.5, 6, hay veces que el pH está más alto y necesitamos, por ejemplo, en un arándano meter un pH más bajo, necesitamos hacer lavados pesados, ¿no? O con calcio para que también nos baje más rápido el pH y la conductividad también. Perdón. Y bueno, aquí como cuarto punto, pues queremos evitar alto sodio, ¿no? Recordemos que cuando tenemos altas concentraciones de sodio, pues también nos va a elevar el pH. Aquí hay dos formas o dos caminos diferentes, ¿no? De cómo también nos puede aumentar el sodio. El agua en combinación con el sodio, se nos forma un hidróxido de sodio más un gas hidrógeno. Este a su vez se separa en sodio y se separa en hidróxido y el cual eleva el pH. Hace una diapositiva anterior mostrábamos que a la liberación de hidróxido pues nos aumentaba el pH, ¿no? Aquí prácticamente también nos libera un hidróxido con carga negativa, el cual eleva el pH.
Otro camino también para subir el pH es el sodio combinado con los bicarbonatos. Los bicarbonatos regularmente los encontramos en el agua. Hay aguas que son muy duras. Cuando nosotros tenemos aguas que tienen altas concentraciones de bicarbonatos y aparte tenemos condiciones de sodio, se forma una sosa, el cual en combinación con el agua se separa y otra vez nos hace un hidróxido de sodio, nos libera CO2 y pues otra vez se nos da lo que es el hidróxido, ¿no? Y el cual otra vez nos va a aumentar el pH. Pero, pues, ¿qué más necesita la raíz, no? Pues agua, ¿no? ¿Y para qué necesita agua? Pues como nosotros, ¿no? Necesitamos agua para poder vivir. Y una parte importante de la planta es, pues, gran porcentaje de agua que necesita la raíz, ¿no? Para subir los nutrientes, azúcares y hormonas dentro de la planta, para mantener la turgencia. Se fijan, aquí está una hoja, una planta. En la imagen aquí muestra una planta que está deshidratada, ¿no? No está turgente, no tiene sus células llenas de agua, ¿no? Y también el agua le sirve a la planta para enfriar, por medio de la transpiración. Toma parte de la fotosíntesis y en la respiración. Y es un componente importante en la estructura de la planta, ¿no? Regularmente en todas las plantas tiene un porcentaje del 70 al 75 por ciento del peso, ¿no? Y pues lógicamente también es un mensaje ambiental. Pero, ¿cómo se puede asegurar? ¿Cómo podemos asegurar que nosotros tengamos una buena cantidad de agua, ¿no? En nuestro sustrato? Como primer paso, si nos regresamos a las clases de edafología, hay una parte donde tenemos la parte de capacidad de punto de marchitez, capacidad de campo y punto de saturación, ¿no? A la planta le interesa mucho estar en la parte de la capacidad de campo, ¿no? Que es donde viene, donde la planta se siente más cómoda. Ahí es donde la planta tiene espacios porosos, tiene oxigenación, y es donde se siente un poquito más cómoda, ¿no? Tiene un buen contenido de oxígeno en la raíz, un pH óptimo, ni demasiado alto ni demasiado bajo, y una aplicación precisa de agua y de nutrientes para evitar el exceso o falta de esto, ¿no? Y pues como respuesta tenemos un fertirriego preciso, ¿no? Para nosotros tener toda esta parte, pues es importante que nosotros tengamos un fertirriego preciso. Muchas veces, a veces decimos, oh, ok, vamos a meter un cultivo y le vamos a echar un riego. Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuándo? Muchas veces lo hacemos de forma que nomás lo hacemos, aunque estemos ahorita en la actualidad, muchas veces todavía lo hacemos a la antigüita, ¿no? De decir, ah, pues métele 1 minuto, 2 minutos y métele el agua que se vea, y lo hacemos al puñito, ¿no? Pero ¿para qué hacer esto si nosotros ya tenemos la tecnología, ¿no? Tenemos el fertirriego que te va a dar el pH y la conductividad que tú necesitas o que necesita tu planta, ¿no? ¿Y por qué elegir el riego de precisión en berries? Porque vamos a controlar el desarrollo de tu planta, ¿no? Con el riego de precisión, puedes proporcionar un riego constante y uniforme de agua y de nutrientes durante los periodos críticos de crecimiento. Podemos utilizar un equipo automático para la inyección de fertilizante y controlar pH y conductividad. Aparte que vamos a controlar nuestros gastos y asegurar de que el agua y el fertilizante no se desperdicien, ¿no? Aplicándolos directamente a la zona de la raíz de los cultivos sin evaporación ni lixiviación. Por eso vamos a utilizar nuestros goteros adecuados y utilizar un sistema de monitoreo, ¿no? Por eso ahorita les comentaba, si nosotros ya tenemos la tecnología, vamos a cuidar tanto fertilizante,
como un recurso que no es un recurso natural que no es renovable como es el agua, ¿no? Vamos a tener mayor control sobre nuestros riegos y nuestro cultivo. Y bueno, las ventajas de tener un bajo flujo para cultivos de raíz, pues aquí ya tenemos, aquí tenemos ya ahora sí que vamos tomando decisiones, ¿no? Nuestro suelo es arenoso o es arcilla, ¿no? Aquí es donde ya entramos y decimos, ok, si mi suelo es arenoso, pues vamos a tomar unas características de mi gotero, a lo mejor vamos a meter uno de bajo flujo, ¿no? Y aquí pongo una gráfica. Aquí, si podemos observar, cuando nosotros tenemos un suelo arenoso, casi todo la agua tiende a irse verticalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus suelos más porosos, el cual tiende a irse hacia abajo, ¿no? Cuando tenemos un cultivo, un suelo, perdón, que es arcilloso, tiene partículas más pequeñas y el agua tiende a irse horizontalmente, ¿no? No penetra tanto, primero trata de llenar la parte vertical y poco a poco va a ir bajando. ¿Y qué las fuerzas la traen el agua en el suelo? Pues la capilaridad y la adhesión, ¿no? Y la gravedad. Aquí es lo que comentaba hace rato. Aquí tenemos nuestro gotero. Si nuestro suelo es arcilloso, pues por la capilaridad van a ir pasándose el agua por capilaridad, ¿no? Y la adhesión. Y cuando nuestro suelo es arenoso, va a tender a irse verticalmente. ¿Y aquí qué tipo de bulbo se va a formar dependiendo las fuerzas, ¿no? Ahorita les explicaba, un flanco arenoso tiende a irse hacia abajo, ¿no? Gana la gravedad. En este caso, en un suelo arenoso, gana la gravedad y tiende a irse hacia abajo. Y en un suelo arcilloso, gana la capilaridad y va a irse hacia los lados, ¿no? En forma horizontal. Y bueno, para los equipos de riego para berries, tenemos dos tipos de goteros, que son los autocompensados y los no autocompensados. Pero ¿qué diferencia tiene cada uno con cada cual, ¿no? Los goteros no autocompensados, les pongo un ejemplo, en este caso de una Typhoon, su caudal nominal es de 0,8 litros por metro cúbico, pero como este gotero, si se fijan, nos da los 0,8 a las 14,4 PSI. Pero si nosotros aumentamos la presión, este ya no va a ser de 0,8, va a ser de 0,87, o si bajamos nuestra presión, es de 0,64. Este tipo de gotero no es autocompensado y no nos da el mismo gasto cuando tenemos nosotros diferencias entre las presiones o diferencias en nuestras pendientes. Este tipo de goteros los utilizamos mucho más en los cultivos que son de un ciclo, que son en terrenos planos, y hay de calibres de pared delgada. Está la Typhoon, está la Streamline, que la Streamline es muy utilizada en los cultivos de hortalizas, también se mete mucho, y en los cultivos. Por ejemplo, la fresa también se mete mucho en la Streamline porque es un ciclo, se vuelve a se quita y es el al otro año vamos a volver a poner otro sistema, ¿no? Y aquí ponemos una distribución del caudal de un gotero no autocompensado. Aquí pongo un ejemplo de una tabla o de un sector de riego. El cual mide 120 metros de ancho por 176 metros de largo.
Aquí se fija, aquí está la válvula, aquí están los 0 metros y mi gotero es de un caudal de 1.6 litros por hora. En esta parte, en la parte amarilla, si ustedes fijan, está dentro del rango, que es de 1.6, pero si nos fijamos acá, en la parte azul, está por encima de nuestro caudal nominal. Y la parte final de nuestra tabla, en el último gotero, nos da de 1.47 litros por hora. No es uniforme, no le estamos dando la misma cantidad de agua con un gotero no autocompensado. Esto en hidroponía jamás va, en hidroponía no va. Esto es, lo podemos utilizar en suelos, pero en hidroponía esto no está ni permitido, pues. Y ahora les pongo un ejemplo de un gotero que sí es autocompensado. Autocompensado, si ustedes alcanzan a ver la parte inferior derecha, está un ejemplo de una pastilla de un gotero. Estos goteros autocompensados tienen una membrana de silicona, el cual lo que hace es evitar que se esté drenando y hay HCNL y CNL. Cuando ponemos una CNL tenemos hasta de un desnivel de 1.5 metros y este sello lo que va a estar haciendo es taponear para que no me siga drenando. Si yo tengo aquí, ponemos la misma tabla de la diapositiva anterior, si ustedes se fijan, en el primer gotero, tanto en el último, tiene el mismo gasto, ¿no? El mismo caudal de 1.6 litros por hora. Cuando nosotros tenemos ya una tabla o con topografía accidentada, nosotros ya necesitamos checar y poner unas DNL para que te rompa la presión. Estas son las diferencias entre una autocompensada y no autocompensada, ¿no? La autocompensada, estas nosotros siempre se ponen en sustratos, en cultivos hidropónicos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es de que siempre tenga la misma cantidad de agua desde el primer gotero hasta el último gotero, ¿no? Lo que nosotros te estamos diciendo es de que le vas a dar de comer lo mismo a la primera planta que a la planta que tienes hasta el final de tu sector de riego. Y acá ponemos ejemplos, ¿no? También de los flujos, de las presiones, y aquí nos da lo que son, en este caso, 0.6 litros, 1 litro y 1.6 litros. Hay goteros, dependiendo si sean Streamline, en este caso TripNet o Uniram, tenemos desde varios calibres de grosor y de flujo, dependiendo el cultivo que tengas. Pero, ¿por qué autocompensados, no? Ahorita hablábamos de los autocompensados. Lo utilizamos los autocompensados para asegurar que todas las plantas reciben la misma cantidad de agua y de fertilizante y con esto maximizar nuestro rendimiento. ¿Por qué antidrenantes? Para evitar el drenado del agua en las partes bajas cuando termina un riego. El drenado del agua en las partes bajas causa desuniformidad en el desarrollo de las plantas y muerte de plantas por enfermedades radiculares. Para dejar el sistema lleno de agua utilizamos el sistema antidrenante, ¿no? Esto asegura que cuando se abre la válvula todos los goteros empiecen a gotear al mismo tiempo y permite regar en pulsos cortos de 2 a 3 minutos, ¿no? Lo que platicaba hace rato, ¿no? Nosotros cuando tenemos un sistema autocompensado y antidrenantes, nosotros aseguramos de que nuestra agua esté siempre ahí en nuestro sistema de riego, ¿no? En nuestros regantes. Si nosotros estamos metiendo riegos de 2 minutos, 3 minutos, imagínense que tienen un sistema sin autocompensar, sin antidrenantes. Va a terminar su riego y como no tiene antidrenantes,
va a seguir goteando después de su riego, va a vaciarse su línea. Ustedes quieren meter otra vez el riego, lo que va a hacer primero es llenar la tubería y ahora sí empezar a regar, ¿no? Y esto provoca una desuniformidad en nuestros riegos. Por eso la importancia del saber por qué meter un autocompensado con antidrenante. El drenado de las mangueras del gotero al final de riego, ahorita les decía que también existen los DNL. Aquí si tenemos un suelo con una topografía que van de 0 a 1.4. Aquí nosotros metemos una DNL, el cual es de borrón y cuenta nueva, se podría decir, y de aquí de nuevo empieza a contar, ¿no? Y nos provoca que todos nuestros riegos sean homogéneos. Y aquí están las DNL, estos son los que nosotros ponemos para vencer la presión en topografías accidentadas. Y bueno, entramos un poquito a lo que son las frambuesas en suelo. Consideración de elección para el equipo de riego, ¿no? Hace unos momentos le decía que hay que primero conocer la raíz para saber cuáles son las soluciones que nosotros debemos de dar, ¿no? Tomando en cuenta que es un cultivo con espinas, pero mucho más finas que el de la zarzamora, que es un cultivo con raíz por superficial, y el cual hay que asegurar una buena distribución horizontal del agua, y es un cultivo de duración corta, ¿no? De 1 a 2 años. Esas son las consideraciones básicas que nosotros tomamos en cuenta para tomar una decisión de cuál solución es la que te vamos a ofrecer. Y dentro de las soluciones está la Streamline, que es una no autocompensada. Pero la podemos meter si la topografía es uniforme. Esta trabaja muy bien, a comparación de otras marcas. Este es un gotero de botón ya insertado, que también trae el sistema. Si ustedes pueden observar, trae aquí un zigzagueo, el cual te provoca una turbulencia y también hace que la velocidad baje y salga en una gota, ¿no? Y esto también la misma turbulencia lo que provoca es de que también te lo vaya limpiando. Es otra función que también puede tener a lo mejor, ¿no? Y es una manguera de pared delgada de calibre 6000 a 8000. Sus goteros que nosotros recomendamos en la frambuesa pueden ir goteros desde 1.1 a 1.6 litros por hora, de separación de 20 a 30 centímetros. Esta separación va a depender de tu suelo, ¿no? También si es arenoso, si es arcilloso, y el flujo también. Vamos a tomarlo en cuenta, qué tipo de suelo es el que tienes. Se recomienda dos mangueras por surco. ¿Por qué dos mangueras y no una? Aquí, cuando tienes dos mangueras, tienes una mayor uniformidad en tu riego, tanto en la costilla del lado derecho con la costilla del surco del lado izquierdo, vas a tener humedad y tu planta va a estar más cómoda, ¿no? Va a tener mayor distribución del agua, la raíz va a estar más cómoda y tu riego los puedes hacer mucho mejores todavía. Y les pongo aquí un dato técnico. Por ejemplo, nuestro caudal nominal de un gotero de 1.1 litro por hora, nuestra área de filtrado, que viene siendo esta, es de 15 milímetros por milímetros cuadrados. Y su presión, caudal a máxima presión, es de 0.91. Otra solución que tenemos para la frambuesa es un per Typhoon, es un gotero no autocompensado tampoco. También se mete si la topografía es uniforme y es manguera de pared delgada a media. ¿Qué quiere decir esto? Que el calibre o el grosor de su manguera va a ser un poquito más gruesa. El gotero viene siendo de 1 litro, de 1.6, y con el mismo desplazamiento, ¿no? Esa es otra solución que nosotros tenemos para frambuesa. Y para frambuesa sustrato,
Lo que estamos proponiendo es un PCJ, que viene siendo este que parece como trompito, de 4 litros por hora, dos estacas con gotero flecha, que viene siendo estas, las que van al contenedor, y dos tubines de 40 centímetros blanco-negro, que es la que va a conectar del PCJ a la estaca. Es importante por qué tubín blanco negro, ¿no? El blanco negro, el blanco nos va a repeler la luz solar, va a hacer que la rechace, y el negro provoca lo oscuro por dentro, el cual nos va a impedir la formación de materia orgánica como son algas o materia orgánica, ¿no? Por eso nosotros recomendamos el blanco negro, o le llamamos cobre. En arándano, lo que estamos nosotros viendo que es un cultivo susceptible al exceso de agua. Hay que evitar una variación de caudal dentro de la parcela que causa algunas partes reciban demasiada agua, ¿no? Volvemos a lo mismo, la uniformidad. La mayor concentración de las raíces que absorben los nutrientes y agua están en los primeros 40 centímetros de profundidad del suelo, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una raíz superficial que es donde está la mayor parte de la raíz, ¿no? Y es un cultivo de duración larga mayor a los 10 años. Entonces, nosotros si tomamos las referencias, estas referencias, entonces nosotros te vamos a proponer las siguientes soluciones, ¿no? Que son arándano suelo. Una solución para arándano suelo es el drip net, es un gotero autocompensado, que es una manguera 16 milímetros 16, y un milímetro de espesor, y con un gotero de 1.6 litros por hora a 30 centímetros, o de 1 litro a 20 centímetros, ¿no? Volvemos a lo mismo, hay que ver nuestro tipo de suelo, y en base a eso vamos a definir qué es lo que vamos a necesitar. Y de igual forma, dos mangueras por surco, ¿no? Es importante que tengamos las dos mangueras para tener mayor uniformidad en nuestro riego, ¿no? Y nuestras costillas estén totalmente húmedas. En arándano sustrato, lo que nosotros te proponemos es la UniWhite, CNL o HCNL, ¿no? Hace unos momentos platicaba sobre el CNL y el HCNL. ¿Qué es lo que nos da la UniWhite? Nos da amplios pasos de agua. La mayor área de filtración es en el mercado. Cualquier gotero que ustedes puedan ver, este es el que tiene mayor área de filtrado. Si se fijan, es una pastilla grande, el cual tiene sus laberintos y hace que tenga mayor área de filtrado, ¿no? Tiene alta turbulencia en el laberinto, aquí provoca la turbulencia y es autocompensado, mayor uniformidad en tu riego y antidrenante que evita el drenado de las aguas en las partes bajas y permite regar en pulsos cortos, ¿no? Que también ya lo explicábamos, la importancia de tener este tipo de sistema. Y tiene una autolimpieza continua durante el riego. Por el mismo la misma turbulencia que va provocando va haciendo que se vaya limpiando los goteros, ¿no? Y va sacando la materia que no necesitamos y lo va a sacar por el gotero. Y es la mayor que tiene resistencia al taponamiento y es de larga duración. Este tipo de manguera es de larga duración. Y volvemos a lo mismo, UniWhite es blanca por fuera y negra por dentro. Aquí es importante, porque también importante que nosotros nuestra manguera tengamos blanco-negro. Aquí si nosotros tenemos hidroponía y estamos metiendo ciclos de 2 minutos, nosotros metemos el ciclo de 2 minutos, termina nuestro riego y el agua queda ahí en la manguera o en las regantes. Cuando el sol está fuerte, si tenemos una manguera negra, lo que va a hacer es
es calentar el agua, y acuérdense que la temperatura también influye ante el pH, ¿no? Cuando nosotros tenemos altas temperaturas, también nos va a provocar cambios en nuestro pH. Por eso nosotros te proponemos la Uni White, que es blanca por fuera, para que repele todo lo que es la energía solar, ¿no? Lo caliente. Y la solución para arándanos, una primera opción, es nuestra un Uni White Skip. La Skip tiene dos goteros Uniram. Viene uno aquí y otro viene a los 15 centímetros. Puede ser de 16 milímetros de diámetro y 1.2 o 1 milímetro de espesor. El gotero puede ser desde 1 a 1.6 litros por hora. Dos mangueras por surco con cuatro goteros. Si se fijan, son dos líneas de riego. Y cada línea viene un gotero cada 15 centímetros, y el siguiente hay de variación. Si tu cultivo es de 60 centímetros entre planta y planta, tú lo puedes pedir de 15, 45. Aquí es importante que tengamos en los cultivos hidropónicos de arándanos, sí es importante que tengamos cuatro puntos de muestreo o cuatro puntos de riego, ¿no? ¿Por qué? Porque la planta va a tener agua por sus cuatro puntos cardinales, ¿no? Y su sustrato va a estar mucho mejor hidratado. En orgánico, puede ser un gotero de 1.6 a 2.3 litros por hora. Es lo que lo que te estamos proponiendo. Ah, caray. A ver, ya salió. Ok, perdón. La opción 2 es una Uni White, la misma manguera. Pero ahora con Doctor Sip. El Doctor Sip es este cincho que no sé si se alcance a ver. Es este cincho que no sé si se alcancen a ver. Le llamamos Doctor Sip. En caso de que ustedes digan: ok, yo ya tengo mi Uni White, pero ahora yo quiero ponerle estacas. Nosotros le ponemos un Doctor Sip con un distribuidor. Un distribuidor de cuatro salidas y los tubines blanco-negro y las estacas flecha, ¿no? Y las estacas flechas. Esta es nuestra segunda opción que podemos recomendar en los cultivos de arándano. Como opción 3, tenemos lo que es un PCJ CNL de 4 litros por hora con salida cilíndrica, distribuidor de 4 salidas, un tubín, bueno, más bien un tubo ciego o la manguera ciega, que es de 16 por 12 milímetros de espesor. Aquí es importante que, si se fijan, cuando nosotros poníamos una Uni White, nosotros decíamos que podíamos poner hasta de 1 milímetro. Aquí, como vamos a poner un botón insertado, es importante que siempre pongamos de 1.2 milímetros de espesor. Aquí, cuando ustedes vayan a poner a algún gotero de inserción, siempre hay que subir un poquito este milímetro de espesor de la manguera, ¿no? Y el diámetro, lo puedes manejar. Nosotros venimos de margen de 12, 16 y 20 milímetros, dependiendo la necesidad que ustedes tengan. Los tubines blanco y negro,
los tubines Cobra, que es la que viene del distribuidor a la estaca flecha, y cuatro estacas flecha de 2.3 litros por hora, ¿no? Recordemos que siempre es importante que tengamos los cuatro puntos de la planta, ¿no? Los cuatro puntos cardinales. ¿Qué ventajas tiene poner las estacas, ¿no? Cuando nosotros tenemos un cultivo pequeño, o bueno, la plantación que está pequeña, nosotros podemos ir moviendo a como nosotros queramos las estacas, ¿no? Va creciendo el cultivo y lo podemos ir ampliando las estacas conforme la necesidad del riego, ¿no? Y para frambuesa suelo, las consideraciones que tomamos para la acción de nuestro sistema de riego es que es un cultivo de duración corta, es un cultivo con raíz superficial. Y hay que asegurar una buena distribución horizontal. El 80% de la raíz vive en los primeros 15 centímetros del suelo. Aquí podemos meter un gotero no autocompensado si no hay topografía. Mangueras de pared delgada y goteros de bajo flujo, ¿no? Que van de 0.6 a 1.6 litros por hora de 20 a 30 centímetros de entre goteros. Y pues aquí también hay que tomar las consideraciones. Si son de cama angosta, de dos hileras, o de cama ancha, ¿no? De cuatro hileras. Aquí pueden ser de 9 metros, de 90 centímetros de separado, 1.2 metros. Dependiendo la cama que ustedes vayan a poner, es la solución la cantidad de mangueras que se pone, ¿no? Y aquí te proponemos el Streamline, que es una manguera de pared delgada, calibre 6.000 a 8.000, con goteros de 0.8 a 1.1 litros por hora, ¿no? En suelo con pendientes o surcos largos, te recomendamos la DripNet, que es una manguera autocompensada, que ya hablábamos hace rato, ¿no? El autocompensado te va a servir para que no se esté drenando en la parte inferior de donde tenga tu terreno la pendiente, ¿no? Es una manguera 16 de milímetros de diámetro y de 2.5 de espesor, ¿no? Es un gotero de 0.6 a 1 litros por hora de 20 a 30 centímetros. Y es igual, dos mangueras por surco. Y esta manguera lo que tiene es que se puede usar por varios ciclos, ¿no? Como es una pared un poquito más gruesa, la podemos seguir utilizando para los demás ciclos. Y en fresa sustrato, una solución para fresa, la opción 1 es un UniWhite, de 1 a 2.3 litros por hora a 20 centímetros, ¿no? Y una manguera por surco. Es la UniWhite, recordemos que es la que tiene su área de filtrado mucho más grande. Y esta funcionaría muy bien para nuestro cultivo. La otra opción es un PSJ de 2 litros por hora con tubo ciego negro-blanco, que es la que le he mostrado, la que hemos venido manejando, con 1.2 milímetros de espesor. El tubín blanco-negro y esto a lo largo del tubín va a depender del sistema, ¿no? De dónde lo tengamos a dónde lo podemos acomodar. Y con una estaca conductora de gota, de 6 a 8 goteros por boli, ¿no? Que viene el boli viene de 1 metro, ¿no? Aquí hacemos nuestra distribución y ponemos entre 6 a 8 goteros, ¿no? Que es la distancia entre plantas, ¿no? Que es lo que metemos por metro lineal. En zarzamora suelo, las consideraciones para tomar en cuenta qué soluciones tomar en cuenta es un cultivo con espinas, el cual no podemos poner una solución de pared delgada, manejar una manguera de pared gruesa, por lo mismo las espinas, es un cultivo perenne. Una variación pequeña de 10 al 15% en el caudal dentro de la parcela.
Es un cultivo susceptible al exceso de agua. Hay que evitar la variación del caudal dentro de la parcela, que causa que algunas partes reciban demasiada agua, ¿no? Bueno, la solución para la zarzamora es un drip net, es un gotero autocompensado, es una manguera de 16 milímetros de diámetro y 1 milímetro de espesor, y nuestros goteros pueden ser de un litro hasta 1,6 litros por hora, de 20 a 30 centímetros, y dos mangueras por surco. Bueno, los equipos de inyección que nosotros utilizamos, pues prácticamente son equipos este es el FertiKit, es un equipo que se fijan, nos puede dar una fertilización proporcional, que son litros por metro cúbico, y podemos lograr partes por millón, equivalentes, si su nutriólogo ya hizo su fórmula nutritiva y te dice, oye, quiero que metas tantas partes por millón, vas a meter tanta cantidad de fertilizante, pues este equipo nos puede dar la capacidad de controlar pH y conductividad. Y nos puede inyectar litros por metro cúbico. También puede fertilizar por cantidad, en forma proporcional, y permite preparar una fertilización distinta en cada sector de riego. Si tú en el sector 1 quieres una conductividad de 1 y en el sector 2 quieres de 1,3, tiene la capacidad de hacerlos independientes, ¿no? Decir, y también tu pH y tu conductividad, o en tus canales de fertilizantes, si tú en el canal 1 quieres fertilizar 3 litros por metro cúbico, en el canal 2 quieres fertilizar 5 litros por metro cúbico, tiene la capacidad de que tú nomás le digas y él va a inyectar lo que necesita, ¿no? Puedes arrancarlos manuales o por horarios. Permite regar por tiempo o por volumen. Te da alarmas de ca alto caudal, bajo caudal, alto pH, bajo pH. Te da además un historial de riegos y consumo de agua y de fertilizantes, y es muy amigable, ¿no? A mí lo que me gusta de estos controladores es de que su software es muy fácil, es muy amigable, cualquiera lo puede entender y es muy fácil de interpretar. Un Etayet 4G es un equipo que también te puede dar las mismas condiciones, y también pues igual que el otro, pues podemos regar por medio de radiación. Tiene la capacidad de regar por radiación. También tenemos, bueno, aquí se fijan, está un piranómetro, lo que les comentaba. Podemos regar por radiación, por horarios. Nosotros definimos nuestros horarios, y cada cuántos joules queremos regar, ¿no? Si tú le dices, ah, yo quiero que de las 9:30 a las 11, yo quiero que me riegues con 115 joules. De las 11 a las 3 y cuarto, yo quiero que me riegues con 280 joules. Tú tienes la capacidad de decirle cada cuántos joules riegue. Y bueno, nuestro sistema Arnet, pues siempre regularmente tenemos, en nuestra vida cotidiana siempre estamos midiendo algo, ¿no? Siempre medimos la hora, que nos enfermamos del corazón, vamos con un cardiólogo, vamos a que nos midan el corazón, la gasolina, se nos está acabando la gasolina, tenemos nuestro medidor de gasolina, pero muchas veces no tomamos ni medimos la humedad, ¿no? De nuestro sustrato, de nuestro suelo. Y por eso es importante tener un sistema Arnet, ¿no? Que nos dice cuánto regar, cuándo y cada cuánto regar, ¿no? Nosotros utilizamos un sistema, ahorita actualmente estamos utilizando el Humanas, es una plataforma el cual conectamos un Arlink, y de ese Arlink podemos conectar una estación meteorológica, los ArSense, que el ArSense te puede medir la humedad del suelo, también podemos medir el riego, el flujo que estamos metiendo por tablas, y un dendrómetro que te mide el crecimiento de tu planta, ¿no? Todo esto lo podemos conectar a un Arlink. Este es el cerebro, como quien dice. De este sube la nube y de la nube baja a tu celular o a tu computadora. Y pues, ¿qué te mide la estación meteorológica? Te mide la temperatura, humedad relativa, la radiación, los joules, radiación acumulada, la velocidad del viento, la evapotranspiración y el punto de rocío, ¿no? Todo eso te da la información la estación meteorológica. Y los sensores, medimos el agua,
Aquí te dice, si nosotros lo conectamos al ArcSense, aquí cada que entre un riego te va a decir a qué horas entra, a qué horas termina, cuánta agua, y qué flujo, no, qué flujo nos dio. Un tensiómetro, este tensiómetro regularmente lo ponemos en aguacates o en cultivos con con raíz más grande, ¿no? Aquí tienes sensores cada 10 centímetros y te está dando temperatura y la humedad. Y estos son los Delta T, estos nosotros los utilizamos en la hidroponía, son muy confiables, son de uso de investigación y si tú lo pones en un sustrato te da exactamente la humedad con la que tiene tu sustrato. Recordemos de que cada sustrato es diferente y tenemos que hacer una prueba por el sustrato diferente que tengas, porque su capacidad de retención de agua es diferente, ¿no? Y el medidor de agua, hace ratito les comentaba, ese medidor de agua se instala a unos metros antes de los sensores de humedad, sobre la manguera del regante y provee la hora, inicio del final de riego, el flujo de agua durante el riego y el volumen, ¿no? Aquí te manda toda la información. Y el monitoreo, pues son los Delta T. Nosotros cuando ponemos el sistema en el monitoreo, regularmente siempre ponemos un Delta T y el medidor de flujo y lo vemos en este tipo de gráfica, ¿no? Y para nosotros saber cuál es nuestro riego óptimo, primero lo que hacemos es ponemos los sensores, saturamos nuestro sustrato, sube y lo saturamos, aquí lo saturamos y dejamos que baje y aquí nosotros encontramos nuestra capacidad de campo, ¿no? Esto es importante para nosotros de ahí definir cuál es la cantidad de agua y cada cuánto tenemos que nosotros regar. Esto nosotros es la saturación, regularmente lo hacemos en la noche para que la energía solar ya no interfiera en la evapotranspiración, en que la planta está transpirando. Ya por eso nosotros lo hacemos en la noche, lo dejamos y solito nos va a dar la información. A partir de aquí, nosotros ya hacemos nuestras gráficas y vemos cuánto regar. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí nosotros vemos una gráfica. Si ustedes ven del lado izquierdo, la primera gráfica tiende a tener una caída y luego ya empieza el primer riego. Entonces aquí quiere decir que nuestra planta ha despertado, ¿no? Se tomó su cafecito. Dice, ok, ya desperté, dame mi cafecito, ya voy a empezar a trabajar. Y entonces nosotros metemos nuestro riego. Y aquí nosotros, si se fijan, ya es muy estable, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 riegos en todo el día, lo dejamos en la noche y otra vez, ¿no? Nuestros riegos así los monitoreamos. Pero ahora, si nosotros combinamos los medidores de humedad con el piranómetro, que te mide la radiación solar, pues fíjense, aún más, ¿no? Si nosotros vemos aquí en los primeros dos riegos, son días soleados, y en el tercer riego, que está pegado a la parte derecha, si se fija, solamente son 5 riegos, ¿no? ¿Por qué? Porque era un día lluvioso y no necesitaba regar tanto riego, ¿no? Nomás decía, oye, yo para mantenerme húmedo, yo no necesito regar solamente con 5 riegos. Y aquí está una gráfica, ¿no? De la radiación. La radiación, la morada, la violeta, y el medidor de humedad es la línea roja, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Y pues sería todo. De mi parte, les agradezco su atención. Y si tienen alguna pregunta, abrimos el foro de preguntas y respuestas. No sé, compañera, ¿cómo andemos? Todavía tenemos poquito tiempo para No sé si preguntas. hay alguna pregunta. Aquí tenemos dos. Ajá. Que dice, en terrenos con alto diferencial topográfico, ¿qué opción es la más recomendable para arándano en maceta? Ok, con alto nivel topográfico, si es una Uniwhite, con DNL, ahí sería importante que nuestros compañeros
vayan, hagan un levantamiento topográfico y definir cada cuánto poner DNLs. Las DNLs, recordemos que hay, bueno, hay diferentes tipos de DNL dependiendo la topografía que tengas, es la presión que te va a aguantar. Pero sí, te recomendamos una UniWide o un PCJ. La UniWide regularmente la utilizamos más o se utiliza si es de cajón, esa va, si es agricultura orgánica. Pero si tú me dices, oye, yo tengo uno que es convencional, yo no tengo tanto problema de taponamientos, nosotros podemos ponerte un PCJ sin ningún problema con sus respectivos DNL. También tenemos otra que dice, para la elección de gopeo que necesita la planta, también se toma en cuenta el tipo de clima para saber si necesita más agua o menos. Sí, también tomamos, ahorita en las últimas diapositivas te comentaba, ¿no? De decir, cuando nosotros ponemos los piranómetros, nosotros también lo ponemos para no ser tanto riego, ¿no? En este caso, si tú me dices, oye, yo tengo un clima que es muy cálido, tengo demasiada temperatura. Ya te definimos el tipo de gotero, ¿no? Porque si nosotros hacemos, aquí ya son estrategias de riego, ¿no? Y tú me dices, oye, yo quiero tener mi drenaje, no sé, del 20% en el primer periodo, pero yo sé que en mi segundo periodo va a tener mucho mayor temperatura, entonces, ¿qué necesito hacer, ¿no? Alargar mis tiempos de riego o recortarlos, ¿no? O sea, ahí es ya cuando entramos más a la estrategia de riego. Y ya esto también entramos. A ver, entonces si metemos de 1 litro o metemos de 1.6 litros. Sí, se toma también en consideración el tipo de temperatura o de clima que tengamos. La otra dice, ¿qué manejos diferentes se requieren con fertilización orgánica respecto al riego? Ok. La diferencia es la fuente que tú tienes, ¿no? Recordemos de que si tú tienes un cultivo convencional, tus fuentes regularmente todos son solubles y las fuentes orgánicas tienen mayor problemas de solubilidad. Te pongo un ejemplo, el calcio. El calcio tiene muy baja solubilidad. Nosotros te recomendamos que si vas a poner un equipo de riego, pues de cajón va a la UniWhite. No es otra, no hay más opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque te comentaba, es el que tiene la mayor área de filtrado. Si tú vas a poner un equipo, un FertiKit, un Netayer, en este caso, también los tanques no tienen que ser tan pequeños, mínimo tienen que ser de 2.500, ¿no? Porque estamos hablando de la solubilidad. Entre mayor agua, mayor cantidad de agua tengas para disolver, pues va a ser mucho mejor. Como mínimo, también casi casi se puede decir que es casi regla, que la tasa de inyección sea mayor a 10 litros por metro cúbico. Eso es lo que se te recomienda cuando es una agricultura orgánica. Si no, vamos a tener problemas de taponamientos, de que no estás inyectando bien, si tienes una capacidad mínima a los 10 litros por metro cúbico en la inyección. La otra dice, ¿cómo puedo escoger el caballaje de mi bomba de acuerdo a cada equipo de riego? Del caballaje, honestamente, y te soy muy honesto, no caí en mi cancha, pero te lo puedo investigar, eso sí, con todo gusto te lo investigo con mis compañeros, pero la verdad ahí sí te quedaría mal. Una disculpa. Las preguntas más técnicas en cuanto a equipos las pueden mandar también a su correo y él ya las puede pasar con las personas encargadas de este tema. Y la última pregunta que tenemos hasta ahorita es, para la medición de la humedad radicular, ¿es necesario colocar un dispositivo por planta? No, no necesariamente. Nosotros lo que colocamos es un sensor, un delta T, y lo colocamos por sector de riego.
Pero hay muchas veces que por ejemplo, tienes, te pongo un ejemplo, ¿no? 5 hectáreas de arándano, como ejemplo. Pero en esas 5 hectáreas tú tienes 3 variedades diferentes o 3 tipos de sustratos diferentes. Lo que nosotros te recomendamos de que pongas es los sensores en cada tipo de sustrato que tienes diferente. ¿Por qué? Porque por cada sensor nosotros vamos a sacar la capacidad de campo, el punto marcha test y el punto de saturación, y en base a eso vamos a regar. No es lo mismo que tengas un peat moss, que tengas un sustrato a base de coco o de tezontle. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus características diferentes, ¿no? Unos tienen mayor retención de agua, otros tienen menos retención, y por eso no es igual el manejo, ¿no? Sí, siempre manejamos diferente cuando es tipo, el sustrato diferente, pero no es necesario poner un sensor por cada planta, es uno por cada muestreo. Dos, muchas veces ponemos dos en una. Si tenemos una maceta de arándanos, uno la ponemos en la parte superficial y en la otra en la parte de abajo. O hay muchas veces que nomás ponemos uno para darnos una orientación de cómo se está comportando la humedad.